Súper bonita esa canción, gracias por la recomendación. Estuvo súper bonita, ¿para qué? Ah, espérenme, estoy buscando otra acá. Yo creo que esta ya la conozco. Ahora, esta es buena, esta es muy linda también. Esta es muy linda esta canción. Escúchenla. Bonita, ¿verdad? Hermosa. Thank you.
Gracias, Javier, Dios te bendiga. Ya, un momento, chico. Gracias, Jesús. Si me aparece, la toco. Vamos a ver. No, no me aparece. O sea, sí me aparece la canción, pero no me aparece partitura para violín. La de para. Está como difícil decir que yo toque esa canción. Yo pensaba que Vir ya se había quedado como dormido. No, chicos, no encontré esa la de violín viejo, no. O sea, sí me sale la canción, pero no me sale como la partitura para violín, o sea, como que el arreglo para violín no me sale. Chicos, ya son más de las 12, ya podemos ir. Oigan, están Ana, me quieren quitar mi primer lugar. Me quieren quitar mi primer lugar. Esa muchacha que está de segunda le está dando con super mega toda. Mañana voy a tratar de conectarme temprano para que tratemos de hacer casta de Paola. ¡Qué escama! Mañana me voy a tratar. ¡Uy! Oh, aquí todavía está Silent. Silent, thank you so much. Ya déjenme agradecer un poquito acá a todas las personas que me han estado apoyando. ¡Ay, Mini! También está acá, Mini. Dios te bendiga. Chris también está acá. Aquí están todos. ¡Ay, no! Muchas gracias, chicos. De verdad, no sé, hacer este tiempo de adoración en los live me ha parecido súper bonito, me ha parecido súper bueno. Entonces, nada, lo voy a seguir haciendo lo más que pueda. Lo voy a seguir haciendo lo más que pueda. Entonces, mañana trataré de conectarme un poco más temprano para hacer unas batallitas para acumular puntos para el concurso en el que estoy. Y luego de que hagamos batallitas y acumulemos puntos, entonces hacemos el tiempo de oración. Ya hoy no voy a hacer batallas porque ya estamos en el tiempo de oración. No quiero interrumpir como que esto bonito que estamos acá compartiendo. Entonces ya mañana sí hacemos algunas batallitas, pero pues igual acepto regalitos. Pues para ir subiendo. Ustedes saben de a poco. Casta que se hizo, se fue, se desapareció, entró, salió y se fue y ni saludó. Gracias, Epir. Hola Kim.
Gracias, chicos. Gracias a todos, a todas las personitas que están acá presentes. Quiero invitarlos también a mi batalla de cumpleaños. Va a ser el día martes. Acá arriba está en el sticker. Va a ser el día martes a las 12 de la noche. Pero pues yo pongo 11:55, pues para que puedan llegar desde antecito. Pero bueno, ya desde las 11:55 pueden ir llegando. La batalla es a las 12 en punto de la noche del 18. Cris, bienvenido. ¿Cómo estás? Bueno, nada, están todos invitados. Oigan, quería comentarles, Efir, equipo, mi equipito que está acá. ¿Se han dado cuenta de que fue súper difícil conseguir, o sea, se han dado cuenta de que fue súper difícil conseguir los tres fragmentos, pero después de que conseguimos los tres fragmentos, se han dado cuenta de que no ha sido, o sea, no ha sido tan complicado mantenerlo como cuando teníamos uno o cuando teníamos dos? O sea, sí se han dado cuenta de eso, de que no ha sido tan complicado mantenerlos, como que no piden tanto, a veces piden y a veces no piden. Por lo menos ayer nos pidieron 5K, pero igual 5K prácticamente no es nada comparado a lo que nos pedían, comparado a lo que nos pedían con el primero o segundo fragmento, que nos pedían 30K, 40K, 50K. Ayer nos pidieron 5K nada más para mantener los tres fragmentos y hoy ni siquiera nos pidieron. Yo me imagino, ayer, perdón, ayer ni siquiera nos pidieron. Hoy me imagino que ya nos van a pedir algo, pero pues toca esperar hasta más tarde porque pues ya ahorita ustedes saben que eso reinició y cuando reinicia pues no piden prácticamente nada. Sí, es mejor tratar de mantenerlos, sí, hay que tratar de seguir manteniéndolos porque si no después nos piden mucho. Mehmet, bienvenido, welcome. ¿Y qué? Yo creo que voy a tocar unas tres cancioncitas más. Creo que voy a tocar unas tres cancioncitas más y me retiro porque voy a tratar de levantarme temprano. Voy a tratar de levantarme temprano porque necesito comprar unas cositas para la camita nueva de la bebé. John D, bienvenido, ¿cómo estás? Necesito comprar unas cositas para la camita nueva de la bebé. Entonces, necesito levantarme relativamente temprano para poder hacer esas cosas. Así que yo creo que voy a tocar unas dos, tres cancioncitas más y ahí sí me retiro. Espérenme. Ah, estoy buscando una canción. Manuel, bienvenido. Ya, espérenme que estoy buscando una cancioncilla. Hola Jesús. A ver, hola Manevs, yo creo que voy a cantar para descansar también un poquito las manos. Y voy a cantar unas canciones. Ustedes saben que yo no soy la mejor cantante del mundo, pero pues yo hago lo que puedo y ahorita como estamos en tiempo de alabanza para Dios, pues todo va de corazón. No hay que cantar perfecto, ni hay que ser el mejor cantante del mundo para adorar a Dios, ni para agradecerle. Entonces, pues, vamos. Amén. Claro que sí, M&M's, bienvenido. Ya saben, a todas las personas que están acá presentes, voy a estar haciendo tiempo de oración todos los días. Toda esta semana lo he estado haciendo. De verdad me ha gustado mucho la experiencia. Me ha gustado mucho la experiencia de hacer mis últimas horas de live o mis horas de live en la noche adorando al Señor. Me ha gustado como bastante como la interacción de ustedes conmigo, como que todo acá ha sido muy bonito, entonces voy a estar haciendo tiempo de oración todos los días. Sí, Efir, sí.
Voy a estar haciendo tiempo de oración todos los días cuando ya vaya a cerrar live. Entonces, porque pues obviamente también tengo mis concursos y mis cosas a las que debo participar y pues para eso debo hacer batallas y pues haciendo batallas no me puedo concentrar en adorar a Dios. Entonces voy a conectarme temprano en las noches para al principio del live hacer batallas, reunir puntos lo más que pueda y ya la última hora o hora y media de live lo dedicamos para hacer tiempo de adoración, ¿ok? A ver, vamos a ponerla de... ¿Cómo se llama?